Que la intención no es interferir en lo que ocurre en la Asamblea, pero que no pueden ser indiferentes, dice el ministro de Gobierno. Insiste en asegurar que para ellos la destitución de Guadalupe Yori de la presidencia del Legislativo es ilegal. Y al consultarle si reconocen o no a Virgilio Saquicela como el subpresidente, esto responde. Nosotros estamos a la espera de que este asunto se dilucide. Que la justicia también se pronuncie. Entiendo que hay recursos que todavía están pendientes. Entiendo que hay la posibilidad inclusive de interponer acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Luego fue un poco más directo. ¿Qué es el presidente de la Asamblea para ustedes? En estos momentos está en el limbo la Asamblea, porque se ha producido una irregularidad. Unos dicen que es Virgilio Saquicela, otros han presentado acciones legales. En este momento está en el limbo la Asamblea. Sin embargo, la bancada del BAN sí participará en la sesión de este viernes. Sí va a estar hoy en la Asamblea y sí va a pronunciarse sobre esa ley y va a votar positivo a favor de esa ley. Asegura que no les interesa disputarse la primera vicepresidencia de la Asamblea. Lo que pasa es que es la puerta abierta al caos, ¿no? Y en el momento en que las cosas se hacen mal, pues terminan mal. Y hoy hay una discusión de quién va a ocupar esa primera vicepresidencia. Nosotros no queremos entrar en esa discusión. Para Ramiro Rivera, lo ocurrido en la Asamblea debilita aún más al gobierno. Al fin y al cabo, en las democracias, lo que prima es la regla de la mayoría. Que todos sean la conspiración, no estoy seguro. Que todos están pensando más que en los problemas actuales, en las elecciones del 5 de febrero del próximo año, es una verdad completa y verdadera. Para él está claro, ahora más que nunca, que el gobierno, al menos en lo que corresponde al legislativo, está atrapado. El gobierno está aislado, aislado en su propia debilidad, aislado en la fragmentación. Ya no tiene lo poco que tenía. Jiménez también dijo que hay razones para pensar que hay una intención de desestabilizar al gobierno y que pese a que el presidente aseguró que está cerrada la alternativa de una muerte cruzada, esa posibilidad, tal como consta en la Constitución, siempre estará viva. Dayana Monroy, 24 horas.